pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nunca se cansa el oído de oír. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 33. ¿Cuánto nos gusta saber y cuánto sufrimos por ello? Pues no podemos negar la tranquilidad y la paz que conlleva la ignorancia de ciertas cosas. No quiero decir con esto que nuestro mejor estado sea el de la ignorancia, ni muchísimo menos, pero sí que hay cosas que es mejor ignorar o desconocer. El hecho de saber algunas cosas supone una carga en el corazón y una tristeza en el alma. Jesús, perfecta personificación de la sabiduría del conocimiento del corazón del hombre, sabía perfectamente de estas cosas, por lo que a la hora de descubrir los misterios del reino de los cielos lo hacía con parábolas conforme a lo que cada uno podía oír. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede oírlo todo. El hombre, tú o yo, tenemos un corazón y una mente que de un modo natural tiende al conflicto por un lado y a la autojustificación por el otro. Cuando escuchamos algo, de un modo automático, buscamos en nuestro interior en qué diferimos de eso que hemos escuchado, o qué es lo que nos acusa desde ese mensaje, e instantáneamente juzgamos las intenciones de aquel a quien escuchamos en lugar de poner nuestra intención en la verdad que encierra aquello que se nos dijo. Pero somos así, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, buscamos escucharlo todo. Queremos estar informados de todo aquello que sucede en nuestro entorno, sea lo que sea, sin pararnos a pensar que posiblemente, si no nos lo han contado a nosotros, sea porque no nos incumbe, y que para todo hay que tener un con qué para llevarlo, porque todo tiene su tiempo, y el saber ciertas cosas también. Los escribas y fariseos se enfrentaban con Jesús a menudo por estas cosas. Se afanaban por escuchar la verdad que fluía de la boca de Cristo en sus enseñanzas, pero más por confrontar diferencias y generar controversia que por ser edificados por aquella verdad, lo cual les confrontaba con su inútil religiosidad y avergonzaba sus vidas al poner en evidencia las carencias de fe, entrega, amor, misericordia y piedad que había en sus corazones. Pues por medio de aquellas parábolas, Cristo desarmaba todo argumento de justicia propia que pudiera nacer de sus corazones. Hay cosas, aún de nuestra propia vida, que tienen que llegar el momento adecuado para poder ser escuchadas. Estados de nuestro espíritu que no son ocultos por nuestra falta de madurez, pero que de acuerdo con la sabiduría de Dios nos serán revelados en su momento. Entonces es cuando debemos de disponer nuestro corazón para escuchar y aceptar esa palabra que Dios traerá a nuestras vidas. Y hasta entonces gocémonos de saber aquellas cosas a las que Dios nos ha llevado a conocer y preocupémonos de entenderlas en la justa medida y correcto entendimiento para poder seguir creciendo en gracia y sabiduría de Dios, pues todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Esto lo dice el libro del Eclesiastés, el capítulo 3, verso 1. Busquemos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Enséñame,
Oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119, versos 33 y 34. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.